La obra Aventurera será escenificada en el Zócalo de manera gratuita este domingo para compartir con el público el cierre de este primer ciclo de presentaciones en la ciudad. La producción y todo lo que tiene que ver con la escenografía y el montaje también de la propia obra estará a cargo de los productores Gerardo Quiroz y Juan Osorio, y el gobierno de la Ciudad de México participará con la logística de ingresos, de accesos. Habrá tres accesos para la propia obra y con un material adicional que tiene que ver con audio e iluminación. Definitivamente es algo histórico, nunca en la plancha del Zócalo se había presentado una puesta en escena de este género, y estamos muy honrados, el señor Osorio, el elenco y las más de 100 personas que están participando en el montaje, en poder darle al público 2 horas y media de entretenimiento sano con la puesta en escena mexicana de más éxito todos los tiempos. Y creo que una forma de evolucionar y sobre todo que nuestro pueblo entre en esta fase de la cultura es con el teatro, y sobre todo que sea gratis. El espectáculo contará con recursos multimedia para escenografía y ambientación que han actualizado esta nueva versión. Y todos los detalles y todas las cosas que se han hecho para que esta obra sea lo que es ahora, con una nueva propuesta, porque nos apoyamos de la tecnología, y creo que aquí en el Zócalo especialmente va a lucir muchísimo. Una sola función, y además va a ser una función espectacular, no nada más por la pantalla, sino por pues todo lo que significa, ¿no?, la fiesta de Aventurera en el Zócalo. Con información de Maricruz González e imágenes de Eric Gómez. Notimex.